Yo eh, efectivamente nací en Los Andes y soy la mayor de dos hermanas. Y eh, mis padres eh, vivían en los Andes, pero en un sector rural, y tanto mi padre como mi madre. Eh, la verdad es que yo eh, puedo recordar muy poco de, de esos años y del lugar donde Vi porque a la edad de cinco años eh, yo me trasladé a Santiago. Eh, por acuerdo de, de mis padres, con una hermana de mi madre que vivía en, en Santiago, eh, resolvieron que eh, lo mejor para mí era eh, venir a Santiago a estudiar, ya que eh, no había en el sector donde mis padres vivían, de hecho, eh, la familia de mi padre eran agricultores, no había un, una escuela adecuada para que yo estudiara. De modo que desde la edad de cinco años eh, soy santiaguina neta. <laughs> y eh, bueno, en ese periodo. Eh, eh, pasaba en, en el colegio, estudié en la Escuela Experimental República del Ecuador, que está en, en Alameda eh, con Avenida España, que todavía existe. Eh, toda la enseñanza básica la realicé en ese colegio, en esa escuela, y eh, mis recuerdos de, de esa etapa son maravillosos. Es una escuela, era y yo creo que sigue siendo una escuela fantástica. Eh, experimental, como decía su nombre, de tal manera que no solamente era bueno aprender las primeras letras y todo, sino que teníamos actividades de talleres, ¿no? actividades de, eh, también extra-programáticas bastante. Hay, había tardes completas que nosotros pasábamos en esas actividades y, por lo tanto, eh, la asistencia a la escuela era una verdadera alegría, era una entretención, de modo que uno trataba de estar la mayor parte del tiempo en la escuela y participar de todas las actividades. La, la enseñanza secundaria yo la usé en el liceo número 2 de niñas, y fue toda mi enseñanza secundaria en, en ese liceo y también eh, eh, hasta hoy yo recuerdo que... Eh, esa, eh, ese periodo fue, por supuesto, de, de mucho aprendizaje eh, y sobre todo de un profesorado excelente. Yo recuerdo, eh, incluso algunas de mis profesoras hasta hoy, eh, la enseñanza era, eh, yo diría, excelente. ¿no? Eh, uno realmente... Eh, aprendía bastante y bueno hice yo toda la enseñanza secundaria en ese liceo y la verdad que debo agradecer porque siempre además me destacaron mucho fui durante los seis años de, que estudié en el liceo la primera alumna y por lo tanto cuando terminé y ese, recibí toda clase de premios y que sé yo era, era muy estimulante, no el de eh, haber eh, asistido a ese liceo. Además, las compañeras que tuve en los cursos eh, donde yo estudié eh, fueron la mayoría. Eh, Excelentes amigas, excelentes compañeras y, y en general todas muy inteligentes. ¿no? Eh, después resultaron doctoras, eh, contadoras, ingenieros, en fin, eh, para la época, eh, hay que recordar que son bastantes años atrás, eh, no era fácil que la mujer eh, fuera... Eh, destacada en, como universitaria, como profesional universitaria, y yo, eh, ese grupo en que me tocó eh, estudiar era un grupo muy inteligente y, y grandes amigas, tanto en, en la escuela donde estudié como también en el liceo. Eh, eh, un, mi hermana también es, eh, se trasladó a Santiago para poder estudiar, éramos las únicas y por lo tanto eh, eh, eso permitía que nos acompañáramos y que la vida fuera más eh, no, tan, no tan difícil, eh, alejada de, la, de nuestros padres y nosotros pasábamos toda la temporada escolar en Santiago y en las vacaciones íbamos a, a casa de nuestros padres en el campo.